queremos agradecerles de corazón a todos ustedes que se han hecho presentes hoy en este día y en los 9 días que hemos estado pidiendo por el descanso de nuestro hermano José Lorenzo Alférez Valladolid. Hoy en este día que lo recordamos con cariño, a un año de haber partido al encuentro de Dios, su esposa, sus hijos, su hermana y toda la familia, que lo recordamos con mucho cariño, aparte de algunos amigos sinceros, como este también que tenemos aquí amarradito, que extraña a su dueño y que ha andado un poco insoportable y vaguillo, haciéndole algunos destrozos al altar por ahí, jugando con las flores y más. Queremos pues agradecerles de parte de la señora Rosa Elia Ornelas Quintero y de parte de todos y cada uno de sus hijos. Gracias por estar con ellos en esos momentitos tan especiales y tan difíciles de la vida. Gracias por su muestra de afecto, de cariño. Y a todas ustedes, mamás, gracias por haber dejado su hogar, a su esposo, a sus hijos, para venirles a acompañar en la mañana en la misa y ahorita en el Santo Rosario. Vamos a cantar una canción antes de iniciar el Rosario, pero voy a pedirles que le brindemos un fuerte aplauso hasta donde está este ser querido que recordamos. Ayúdanos tú también a cantar, ándale. No estés enojado. Sí, también tú. Vamos. El aplauso fuertísimo, fuertísimo, fuertísimo. Vamos a darle con cariño para José Lorenzo. Con mucho cariño hasta donde estás. De parte de tus hijas, tus hijos, tu hermana y amigos. Olvidar José Lorenzo Alférez Valladolid. Tú eres la tristeza y de mis ojos que lloran en silencio junto a Dios. Me miro en el espejo y veo mi rostro, el tiempo que he sufrido por tu adiós. Presa Nayarit y de este mundo. Ayúdenme a cantar todos. Como quisiera que tú vivieras.
como dice esta canción, los que creemos en Dios y en la Virgencita, tenemos la esperanza y sabemos que no todo termina en esta vida, que hay algo mejor después, en el cielo, en la gloria, junto a Dios, junto a la Virgencita misma. Es por eso que el día de hoy nos reunimos en la Santa Misa y en este Santo Rosario, pidiendo especialmente por la salvación y el perdón de los pecados de Lorenzo, José Lorenzo Alférez Valladolid. Le pedimos a Dios que esté descansando. Y pediremos también por su familia que lo extraña y que aún llora, que aún sienten ese gran dolor de la despedida física. Vamos a pedir por ellos para que Dios les dé el consuelo que necesitan y para que puedan seguir adelante con sus vidas, recordándolo con cariño y honrando su memoria, pensando en lo que hizo por ellos José Lorenzo. Le pediremos a Dios la gloria. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Aplauso fuerte, ese aplauso fuerte, fuerte, fuerte para Lorenzo. Es en la tristeza o en la pérdida de un ser querido cuando se conocen las verdaderas amigas, los verdaderos amigos y las verdaderas vecinas y vecinos. Cuando hay una boda, una quinceañera, cuando hay música de banda, comida, cerveza, sobra gente que nos acompañe. Pero es en la enfermedad, es cuando estamos en la cárcel, o en este caso, en la pérdida de un ser querido, cuando los que de verdad nos aprecian se hacen presentes y nos dan su cariño. Les agradecemos pues de parte de esta hermosa familia, a todos ustedes mamás y a algunos papás que andan por ahí. Gracias por haber dejado todo para estar con ellos en estos 9 días que hemos pedido por el descanso de Lorenzo. Y desde hace un año que también estuvieron en el sepelio, en el velorio y en los santos rosarios. Muchas, muchas gracias. ¿No ha llegado la señora todavía? ¿No ha llegado todavía? Ay, bueno, bienvenida. Jovencita, por favor, aviénteme un botellazo. ¿Y a poco ella es la que me dijo que le tiene miedo al micrófono? No, hombre, si hasta batallo para quitárselo se me hace. Dentro de este rosario, habíamos de darle gracias también a Dios y a la Virgen por habernos cuidado. Sabemos que a algunas personas, bueno, pues se les cayeron sus tejabanes, o como a la maestra, casi. Ahí está su barda que se cayó también por el viento. Pero gracias a Dios tenemos vida, podemos volver a levantar esos tejabanes o volver a hacer esas paredes. Bendito sea Dios que no pasó a mayores, que no hay personas fallecidas. Bueno, pues también eso podemos ofrecerlo en el Santo Rosario para darle las gracias a Dios y a la Virgencita. Y los que festejan a San Juditas Tadeo, que también fue el 28 de octubre, hay que darle gracias también a San Juditas Tadeo. Vamos a preparar nuestro corazón, preparemos nuestro corazón para participar en este Santo Rosario. Y recuerden, hoy es el día para decirnos cuánto nos queremos y nos amamos. Hoy es día para decirle a nuestro vecino, saludarlo, sonreír y tratarlo con cariño. Tal vez mañana tengamos que acompañarlo a él o él a nosotros mismos. Así es de que todos a ser solidarios.
a ser solidarios. Para allá, donde quiera, está bien. ¿Dónde? Véngase. No diga que no, véngase. El rosario, al rosario le tiene mucho miedo el chamuco. En cuanto escucha el nombre de María, corre, se va echando lumbre por todos lados. Por eso es importante que el Santo Rosario se oiga fuerte, 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 para que se vaya lejos de la presa. Vamos a cantar un pedacito de canto, como siempre, un pedacito de canto y un misterio. Voy a pedirle a todas que se pongan de pie. Las personitas adultas, las mayores que estén enfermitas de sus rodillas, pueden seguir sentadas, pueden seguir sentaditas. Vamos pues todos a participar en este Santo Rosario. Oh María, madre mía, oh consuelo del mortal, amparadle y llevadle a la patria celestial. Amparadle juntos, oh María, madre mía, oh consuelo del mortal, amparadle y llevadle a la patria celestial, amparadle y llevadle a la patria celestial. Ya. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, creador y redentor mío, por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido y propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fue impuesta. Ofrezco mi vida, obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados. Confío en vuestra bondad y misericordia infinita. Me los perdonaréis por los méritos de vuestra preciosísima sangre, pasión y muerte, y me daréis gracia para enmendarme y para perseverar en vuestros santos servicios al fin de mi vida. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Por el alma de nuestro hermano José Lorenzo, por quien hemos de rogar, que Dios lo saque de pena, se lo lleve la gloria de descansar. Dale, Señor, el descanso eterno. Descanse en paz. Así sí. Primer misterio doloroso, la oración del huerto de los olivos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega Señora por él y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega Señora por él y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios ahora y siempre, por los siglos de los siglos, santos. Amén. María,
María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáralo, Gran Señora. Por el alma de nuestro hermano José Lorenzo, por quien hemos de rogar. Que Dios lo saque de penas y lo lleve la gloria a descansar. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para él la eterna luz. Descanse en paz. Así sea. Segundo misterio, la flagelación del Señor, Padre nuestro. Santa María, ruégale a Jesús que perdone su alma, que lo lleve al cielo, que por él ha muerto clavado en la cruz. Que perdone su alma, que lo lleve al cielo, que por él ha muerto clavado en la cruz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Vida sin la culpa original, Dios te salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce, siempre Virgen María. Ruega por él y por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos y merecedores de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. De tus purísimos ojos, María, depende su felicidad. Míralo, Señora, no lo desampares. Señor, ten piedad de él. Cristo, ten piedad de él. Señor, ten piedad de él. Cristo, oye. Ten piedad de él. Cristo, escucha. Ten piedad de él. Dios Padre Celestial, que eres ten piedad de él. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de él. Dios Espíritu Santo, que eres un solo Dios. Ten piedad de él. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios. Ten piedad de él. Santa María. Ruega por él. Santa Madre de Dios. Ruega por él. Santa Virgen de las Virgen. Ruega por él. Madre de Jesucristo. Ruega por él. Madre de la Iglesia. Ruega por él. Madre de la Divina Gracia. Ruega por él. Madre Purísima. Ruega por él. Madre Castísima. Ruega por él. Madre Virgen. Ruega por él. Madre Amable. Ruega por él. Madre Admirable. Ruega por él. Madre del Buen Consejo. Ruega por él. Madre del Creador. Ruega por él. Madre del Salvador. Ruega por él. Virgen Prudentísima. Ruega por él. Virgen Venerable. Ruega por él. Virgen Laudable. Ruega por él. Virgen Poderosa. Ruega por él. Virgen Misericordiosa. Ruega por él. Virgen Fiel. Ruega por él. Espejo de Justicia. Ruega por él. Trono de la Eterna Sabiduría. Ruega por él. Causa de nuestra alegría. Ruega por él. Paso espiritual de elección. Ruega por él. Paso precioso de la gracia. Ruega por él. Paso de la verdad. Verdadera devoción. Ruega por él. Rosa mística. Ruega por él. Torre de David. Ruega por él. Torre de marfil. Ruega por él. Casa de oro. Ruega por él. Arca de la alianza. Ruega por él. Puerta del cielo. Ruega por él. Estrella de la mañana. Ruega por él. Salud de los enfermos. Ruega por él. Refugio de los pecadores. Ruega por él. Consoladora de los afligidos. Ruega por él. Auxilio de los cristianos. Ruega por él. Reina de los ángeles. Ruega por él. Reina de los patriarcas. Ruega por él. Reina de los profetas. Ruega por él. Reina de los apóstoles. Ruega por él. Reina de las vírgenes. Ruega por él. Reina de los mártires. Ruega por él. Reina de los confesores. Ruega por él. Reina de todos los santos. Ruega por él. Reina concebida sin la culpa original. Ruega por él. María elevada a los cielos. Ruega por él. Reina del Santísimo Rosario. Ruega por él. Reina de la paz. Ruega por él. Reina de la paz. Ruega por él. Cordero de Dios que borra los pecados del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios que borra los pecados del mundo. Óyenos, Señor. Cordero de Dios que borra los pecados del mundo. Ten piedad y misericordia de su alma. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro, Virgen llena de gloria y bendición. Ruega por nosotros, oh Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáralo, Gran Señora. Por el alma
alma de nuestro hermano José Lorenzo, por quien hemos de rogar. Que Dios lo saque de penas y lo lleve la gloria a descansar. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para él la eterna luz. Descanse en paz. Así sea. Jesús Nazareno, Rey siempre alabado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. La paz de Dios esté siempre con nosotros y el alma de nuestro hermano José Lorenzo, por la gran misericordia de Dios, descanse en paz, así sea. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Les pedimos que no se retiren, por favor. Se les van a ofrecer unos sagrados alimentos para todos ustedes que nos acompañaron en este Santo Rosario. Por favor, no se retiren. Es un pequeño presente de parte de esta familia. Y hoy en este día especial, gracias por acompañarnos a pedir, a rezar por el descanso de José Lorenzo, hoy en este día que cumple un aniversario de haber partido al encuentro de Dios. Gracias nuevamente de parte de su esposa, Rosa Elia Ornelas Quintero. Gracias de parte de sus hijos, Alejandro, Nayeli, José Luis y Joel. Y muchas gracias de parte de su hermanita, su hermana María Victoria, que desde allá donde se encuentra, les agradece a todos su presencia, los abrazos, las palabras de cariño que le brindaron a ella, a su cuñada y a sus sobrinos y sobrinas. Por favor, no se retire, vamos a saborear y a compartir los sagrados alimentos. Y vamos a cantar esta canción especialmente para la familia. Especialmente para la familia. De su sobrina también. Ah, también para. Gracias de parte de su sobrina. No me dijo el nombre. Bueno. Para José Lorenzo, de parte de José Lorenzo, para su esposa y para sus hijos. Esta melodía que dice así. Dice. Para su esposa, sus hijos, su hermana y para todos sus seres queridos. Te acordarás de mí. Tu corazón se fue contigo. Una parte del corazón de tu esposa, tus hijos y tu hermana y amigos. Y nadie podrá llenar ese lugar. Solamente el amor de Dios mismo. No pensaste ni un momento, vida mía,
aplauso fuerte, un aplauso fuerte para José, un aplauso fuerte para él. Y para su linda esposa, esta melodía, vamos a dedicársela también con mucho cariño. Para su linda esposa. Con mucho cariño. Si yo volara igual que una paloma, yo volaría en busca de tu amor. Les pediría yo a las nubes que me ayudaran un poco y me dijeran por dónde volabas tú. Vuela, paloma blanca, vuela. Dile a mi amor que volveré. Y dile que ya no estará tan sola, que nunca más me marcharé. Fuimos felices juntos sin separarnos, fueron testigos cielo, sol y mar. Hoy solo quedan recuerdos tristes por ser tan lejanos, ecos de un día de amor. Vuela, paloma blanca, vuela. Dile a mi amor que volveré. Y dile que ya no estará tan sola, que ya no estará tan sola, que nunca más me marcharé. Esa canción tan bonita y tan hermosa, especialmente para la esposa, los hijos y la familia de José Lorenzo. Bueno, vamos a dedicarle otra canción muy especial también. Otra canción muy bonita, esta que le vamos a dedicar, que se llama y dice así, especialmente para su esposa, la esposa de José, José Lorenzo, para doña Elia, para usted, doña Elia. Dice así.
mucho cariño. Como en aquellos tiempos de nuestra juventud, mi corazón adora tu corazón de rosa. Yo aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa. Nuestro pelo negro de blanco se vistió, ya nuestros hijos viven su juventud hermosa. Yo aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa. Que Dios te guarde para mí eternamente, que me ha de separar de ti solo la muerte. Amor como este jamás ha de existir, y a nuestro pelo negro de blanco se vistió. Nuestros hijos viven su juventud hermosa. Yo aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa. Mucho más que el día que te conocí. Nuestro pelo negro de blanco se vistió, ya nuestros hijos viven su juventud hermosa. Yo aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa. Esa melodía especial. Continuamos. Bueno, seguimos agradeciéndoles de corazón su acompañamiento, su presencia. Eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Tanto por tu ausencia, desde ese día hasta hoy no soy feliz.
aunque tengo tranquila mi conciencia, sé que pude haber hecho más por ti. Oscura soledad estoy viviendo, la misma soledad de tu sepulcro. Tú eres el amor del cual yo tengo el más bello recuerdo. De la presa Nayarit, México, y de este mundo. Ayúdenme a cantar. Como quisiera, ándele, 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 que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca, y estar mirándolo. Olvidaremos, seguirás guardado en nuestro corazón y nuestro pensamiento. Pediremos por ti a Dios y a la Virgen para que te tengan en el cielo. Dejaste un profundo vacío en el corazón de tanta gente aquí en tu pueblo. Seguiremos pidiendo a Dios ser misericordioso contigo. No te vamos a olvidar, tu esposa, tu hermana, tus hijas, tus hijos. Nos vemos pronto, nos vemos en el cielo. Algún día. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Un aplauso fuerte para Lorenzo, un aplauso. Gracias por invitarme a estar con ustedes, muchas gracias. Que Dios los bendiga, les dé paz y consuelo en sus corazones para poder seguir adelante en la vida, gozando a los que nos quedan todavía, a los que nos quedan todavía, y recordando, honrando la memoria de papá José Lorenzo. Así sea. Buenas noches. Buenas noches.